Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo agregar una carpeta, digo, una librería a Contact 6. Bueno, como pueden ver, Contact es portable, lo que significa Contact 6, lo que significa que no lo instalamos. Yo lo tengo en la carpeta documentos. Entonces, para poder entrar, tengo que ir aquí a CF, a Contact, y aquí hay una opción que se llama agregar librería. ¿Sí? Entonces le doy que sí, me va a pedir permiso de administrador, le doy que sí y buscamos la librería que queremos agregar. En este caso voy a agregar Best Service de Orchestra Complete, es esta que tengo aquí. Le damos en agregar y listo, ya se agregó la librería, así de fácil. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Debemos de saber dónde tenemos el contact portable. ¿Sí? Yo lo tengo en... No sé por qué desaparece la pantalla cuando me pregunta por permisos de administrador, pero bueno. Tenemos que ir a donde está el contact instalable y nos vamos a las librerías. En el caso de las librerías que no carguen automáticamente, nos va a parecer que no las ha encontrado, ¿ok? Esto solamente funciona con librerías que aparezcan a un lado de este del contact. Y este de 64 bits, para que aparezca nuestro DAW, tenemos que copiarlo y lo tenemos que pegar en los instrumentos VSTs. En mi caso, yo voy a archivos de programa, a Steinberg, porque yo tengo Cubase. Ojo, es este. El X86 es para 32 bits, yo tengo 64. Nos vamos a Steinberg, aquí en Cubase 9, y nos vamos a VST plugins, este de aquí, y como pueden ver yo tengo aquí pegado el Contact 5 y el Contact 6. En realidad yo el Contact 5 ya no lo necesito porque tengo el 6, no lo tengo instalado. Entonces, bueno, supongamos que yo no lo tengo, lo van a pegar ahí y les va a aparecer ahí, ok. Entonces cada vez que ustedes abran Cubase, que ahorita lo vamos a abrir, denle un segundito para cargar, por favor. Ok, entonces vamos a crear uno nuevo y agregamos un instrumento virtual, Contact 6, como habíamos dicho, y lo agregamos. Entonces aquí nos va a aparecer The Orchestra Complete, es este el que acabamos de agregar, ¿sí? Nos apareció ahí. En el caso de los instrumentos que no se pueden agregar, van aquí, clic derecho, es uno de estos, no me acuerdo cuál de estos es, es uno de esos, pero... no recuerdo, pero es clic derecho, más fácil. Y aquí tengo todos los instrumentos que no cargan. Entonces, para cargar estos instrumentos que no cargan, por ejemplo, todos estos, los arrastro aquí, ¿sí? Y van a quedar aquí. A ver. Bueno, un segundito. Bueno, yo como ya no tengo espacio aquí, voy a crear un nuevo folder. Le doy clic derecho aquí. Y podemos cambiar el nombre, agregar folder o borrar folder. Yo voy a agregar un nuevo folder, vamos a ponerle 00001. Y ahí voy a poner este folder de instrumento virtual. ¡Ay! Vamos a ponerle como el nombre que tenemos ahí. Aidio. Ok, entonces yo lo que voy a hacer es, voy a arrastrar estas carpetas. No las voy a copiar, las voy a arrastrar aquí y ahí van a aparecer. Entonces esta no tiene nada, la podemos borrar. Esta tiene instrumentos y esta no tiene nada, la borramos. Entonces solamente tenemos esta de instrumentos y tenemos estos dos. De igual manera los podemos pasar aquí y borramos la carpeta, ya que la carpeta no nos sirve. Esos dos son los instrumentos que cargamos aquí. Entonces a eso se le llama carga manual. ¿Sí? La carga automática son donde dice Metropolis Arc 1, 2, 3, 4, estos que están aquí son manuales. Y lo otro era, perdón, automático, el otro era manual. Si le damos aquí en Manage Libraries y le damos en Agregar Librería, me aparece que no podemos hacer esto. Entonces la única manera es, como les dije, yéndonos a Documentos y de Documentos a Contact 6. De Contact 6 nos vamos a CF, Contact y Add Library.
Esto es para agregar una librería nueva que nos aparezca ahí donde decía Metropolis Arc. Y eso es todo de mi parte, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, denle like y esperen más videos sobre producción. Muchas gracias, bye.